tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A principios de mes, Karol G se convirtió en tía. Sin embargo, no todo ha sido miel sobre hojuelas para su hermana Verónica Giraldo, pues ha estado enfrentando la depresión posparto, lo que hizo que la cantante le dedicara su nuevo tema. Por eso hoy te presentamos Karol G reacciona a la depresión posparto de su hermana Verónica Giraldo. Hace unos días, Verónica Giraldo, hermana de Karol G, recurrió a sus Insta Stories para revelar públicamente y entre lágrimas que ha estado padeciendo depresión posparto. Desafortunadamente, desde hace 8 días me ha cambiado todo. Después de que tuve a Sophie, no sé qué pasó con mi cuerpo, en mi mente y en mi corazón, y cada vez me sentía más sola. Me siento sola, sabiendo que lo tengo todo. No me siento bien, no me siento tranquila. En mi mente pasan muchas cosas, aún sabiendo que tengo gente alrededor, comienza confesando Verónica. Pero después de que tuve a Sophie, no sé qué pasó en mi cuerpo, en mi mente, en mi corazón. Agregando que ha recibido muchos mensajes de madres que se sienten de la misma manera. Y aunque entiende que el convertirse en madre es un proceso difícil, ha sido muy duro para ella enfrentarlo. Me siento muy triste, veo mi cuerpo y no es igual. Sé que todo es un proceso, sé que todo es pasajero, pero me siento muy triste. No sé si a muchas mamás les pasa, pero a mí me ha pasado. Sé que algunas mamás se identifican conmigo porque me han escrito, me han dicho lo mismo. Me siento muy triste, no me quiero sentir así, pero es imposible no sentirlo porque sé que di a luz, que el cuerpo debe estar cambiando, que siento un vacío en mi panza, que siento muchas cosas, declara Verónica tratando de contener las lágrimas mientras carga su pequeña Sophie. Estoy muy triste, veo mi cuerpo y no es igual. Sin embargo, ahora que Karol se presentó por primera vez en Viña del Mar, la cantante decidió adelantar algunos fragmentos de su nuevo tema Mañana Será Bonito, mientras se lo dedicaba a su hermana. Quiero aprovechar un momentito y me disculpan esto. Tengo a mi hermana mayor que hace pocos días nos bendijo con una bebé en la casa. Y por razones obvias de lo que le pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días. Pero te amo. No importa qué, mañana será bonito. Te dedico esta canción esta noche, declaró Karol. Por razones obvias de lo que le pasa a las mujeres después de un embarazo, después de un parto, no se ha sentido feliz estos días. ¿Pero tú qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.